Hola amigos, ¿qué tal? Es una nueva semana. Hoy estamos iniciando un nuevo programa más aquí en Biblia Fácil. Bienvenido o bienvenida tú que estás viendo allí en tu país, estás en tu casa o estás en casa de un amigo, o tú que ves este programa por internet. Un saludo cordial, un abrazo fraternal para ti. Gracias por preferirnos, gracias por permitirnos no solo acompañarte, sino también enseñarte en esta vez las profecías de la Biblia. Estamos descubriendo cada vez algo nuevo en el libro de Daniel. Y para este programa yo no estoy solo, sino estoy acompañado de buenos amigos que representan a tu país. Así que quiero dar la bienvenida rápidamente a aquellos que nos acompañan semana tras semana, capítulo tras capítulo, para desarrollar estas lecciones importantes. Estoy aquí con Nelson, que representa Colombia. Nelson, bienvenido a Biblia Fácil. Muchas gracias. Yo primero quería dar un saludo a unos amigos de nosotros, Angelita y a Emerson Borba, que viven allá en Florianópolis con nosotros cerca. Y ahí muy contento de seguir este, de empezar a salir de todos esos, de todas esas informaciones que tengo en la cabeza. Porque es muy, muy bueno saber de todas las previsiones que él hizo y que son verdad, porque no solo estamos viendo. Así es. Muchas gracias, Nelson, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Gracias y saludos a nuestros amigos que de Colombia también ven este programa. Oscar nos representa a Uruguay. Oscar, bienvenido a Biblia Fácil. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como todos los programas, bien, bien acompañado. La producción muy buena. Todos hay buena atención. Muy buena atención. Qué bueno. La verdad, para importante. Ser la primera vez que vengo, la verdad que muy profesionales. Qué bueno. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Gracias, amigos de Uruguay que están viendo también este programa. Está también aquí Miguel representando a Ecuador. Gracias, Joel. Así es. Un saludo para nuestros amigos. Y aquí estamos, pues, con el deseo de seguir aprendiendo porque la Biblia nos enseña muchas cosas. Así es. Muy enriquecedora. La Biblia es un tesoro incalculable. Totalmente. Así es. Totalmente. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Saludos, amigos del Ecuador. Está también Natalia, representando a Colombia. Colombia está muy bien representado. ¿Cómo está, Natalia? Bienvenida. Muy bien. En el último capítulo fue uno de los capítulos más interesantes, pues... antes era de los más difíciles también, entonces muy motivada, muy animada a seguir aprendiendo y, como ya lo dije, una experiencia única de vivir. Qué bueno, gracias por estar aquí, gracias de verdad por acompañarnos. Todos ustedes están aquí por un propósito que Dios tiene para con ustedes. Carmen representa a Chile. ¿Cómo estás, Hola. Carmen? Ya más tranquila, muy bien. Al principio nerviosa porque me cuesta mucho entender. Nunca había, como te dije anteriormente, nunca había sabido del libro de Daniel. Tú me contabas que ni siquiera habías escuchado alguna vez que existía nunca, un libro nunca. Que se llamaba Daniel. Nunca, sí. Qué bueno. Y tampoco sé cómo buscar en la Biblia, tampoco sé leerla, pero ya poco a poco como que... Ahora fíjate, no conocías ni quién era Daniel y ahora vas a regresar a Chile conociendo bien y a Daniel. El libro... como para poder mostrar en mi casa y contar todo lo vivido acá. Qué bueno. Así que muy conforme. Gracias, gracias por estar con nosotros. Saludos, amigos de Chile. Cindy, de Perú. Ella trabaja en un principal medio de comunicación allá en Perú. Cindy, bienvenida a Biblia Fácil. Gracias, pastor. Estoy muy contenta porque cada día aprendo más. Se están aclarando muchas cosas en mi mente también. Y contenta también por los chicos que he conocido aquí en el programa, el equipo de producción también, son gente muy profesional y estoy muy agradecida y de hecho va a ser algo muy importante para mí, lo que estoy viviendo ahora y lo que voy a transmitir a mis amigos cuando llegue a Perú. Qué bueno, gracias Cindy. Realmente después de esta semana va a cambiar nuestra vida. Tenemos nuevos amigos, tenemos nueva familia, tenemos nuevos conocimientos. La verdad valió la pena venir. Valió la pena ver el programa también. Aleida, desde Bolivia nos representa ya. ¿Cómo estás, Aleida? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo a mi país, Bolivia, y a toda mi familia que de seguro me están viendo. Es agradable y poder compartir todo lo que tiene preparado Daniel para nosotros en esta oportunidad.
Y bueno, ya falta poco para la culminación del capítulo. Del libro. Del capítulo y del libro también, sí. Y bueno, con las expectativas todavía para aprender más sobre el libro. Gracias por estar con nosotros, Aleida. Gracias, saludos amigos de Bolivia. Y termina aquí nuestra presentación. Kim representa Argentina. Bienvenida, Kim. Gracias, Joel. Muy contenta por toda la gente que conocí. Cada vez que nos juntamos a comer o que nos levantamos a desayunar es como hablar con alguien que ya conoces hace tiempo y creo que realmente nos une el deseo de querer conocer más a Dios. Todos tenemos ese deseo. Qué bueno, gracias Kim por estar con nosotros. Saludos amigos de Argentina. Y también queremos saludarte a ti, porque tú, aunque no estás aquí con nosotros, seguramente ahí en casa también disfrutas las mismas emociones, tienes distintas reacciones. Y si tienes alguna duda sobre aquello que nosotros estamos hablando, no dudes por favor en escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Envíanos tus dudas también a ese correo. Tú puedes solicitar el curso bíblico Biblia Fácil. O también puedes llamar al número de tu país que aparece allí en pantalla. Este curso recibirás totalmente gratis si tan solo llamas en este momento o nos escribes al correo esperanza@nuevotiempo.org. Bueno, Daniel como que nos deja inquietos, ¿verdad? Vamos hoy a analizar un nuevo capítulo para resolver una de las preguntas que quedó en el aire. ¿Qué fue de los 2300 días? Ya vimos que el santuario será purificado, conocimos el santuario. ¿Pero qué es esta profecía? Vamos a abrir la Biblia y vamos a orar. Padre querido, gracias por este momento especial, donde tenemos la libertad de abrir tu palabra, de conocer tu verdad. Y gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de tener este conocimiento, no de una religión, no de una tradición, sino de la verdadera fuente de la verdad, que es tu palabra. Acompáñanos en el estudio de hoy, en nombre de Jesús. Amén. Tengo tantas cosas en la cabeza para decirles, porque esta es una profecía que a mí me llama mucho la atención. Y si ustedes se quedaron sorprendidos con la exactitud de las profecías anteriores de los imperios y los reinos, pues con esta usted se quedará más impresionado, más impresionado. Le voy a pedir a usted que si puede tenga una calculadora a la mano, porque vamos a sumar mucho, vamos a restar, vamos a multiplicar, vamos a dividir probablemente años, así que para que usted esté completamente seguro de cómo se cumple con exactitud la profecía, entonces tenga una Biblia, por favor, una hoja para anotar y también una calculadora, si ese puede. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós está en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 7. Quien encuentra, por favor, va a dar lectura. Miguel. Porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Qué interesante. No hará nada Dios sin que primero revele a quiénes, a los profetas. ¿Ustedes saben qué esperanza me da esto? Significa que todos los acontecimientos que hoy vivimos, ya Dios nos dijo que viviríamos. Todo lo que aconteció en la historia, miren, Daniel probablemente no vio, no es que probablemente, nunca vio el cumplimiento de todas las profecías que él escribió. Hoy nosotros vemos, él murió allá en Babilonia, muy anciano murió, pero él nunca se imaginó lo que nosotros estamos estudiando. Él solamente escribió por revelación de Dios y hoy vemos que él fue revelado, inspirado por Dios. Y cuando veamos a Daniel y le digamos, Daniel, gracias por mostrarnos esa profecía, él va a decir, bueno, solo la escribí, cuéntame cómo fue.
nosotros ya podemos contarle qué cosa es lo que aconteció. ¿Por qué? Porque la historia se encargó de poder mencionar que la profecía es real y viene de Dios. Es segura, porque Dios conoce la historia, el fin, desde el principio. Ahora vamos a ver de qué se trata estas 2300 tardes y mañanas. Para comenzar, yo les dije que esta profecía abarca por lo menos dos acontecimientos importantes. Primero, ya que hubo un cuerno pequeño que pisoteó la verdad, al finalizar las 2300 tardes y mañanas, nacería un pueblo de Dios para restaurar su verdad. Pero número dos, se iniciaría un juicio en el cielo. Y para entender ese juicio, primero hemos visto el juicio que se hacía una vez al año con el pueblo de Israel cuando estaba aquí en la tierra y en el desierto por 40 años. Hemos entendido cómo el santuario estaba dividido en dos partes. Al lugar santo solamente ingresaba el sacerdote, ¿verdad? Todos los días, pero al lugar santísimo una sola vez al año. ¿Para qué? Para que el santuario sea purificado. Esa palabra, sea purificado, ahora se va a trasladar al cielo, porque la verdad que era pura se corrompió. Comenzando con esa idea, entonces vamos a la profecía. Daniel 8:14 dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Un breve repaso: cuando se habla tarde y mañana, estamos hablando de un día. Y un día en la profecía, ¿a qué representa? A un año. ¿Cuántos años está hablando? 2300 años. Ahora, vamos a Daniel capítulo 9. Para entender esta profecía, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 1. 9:1. Miguel, una vez más estás listo. ¿Qué dice? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la simiente de los medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Muy bien. Versículo 2, ¿tienes Kim allí? Por favor, lee. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Señor, al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Correcto. Cindy, ¿podría leer el 3, por favor? Entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayunos, cilicio y ceniza. Cilicio y ceniza. Aleida, ¿podría leer el versículo 4? Oré al Señor mi Dios e hice esta confesión. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Muy bien. A ver. Daniel está en un nuevo imperio y él empieza a revisar una profecía que había sido hecha y es por eso que él estaba como esclavo allí. ¿Cuál era la profecía? Dice la profecía del profeta Jeremías, donde dice, 70 años será llevado cautivo tu pueblo. Y esa profecía, ¿en qué momento se cumplió? En el año 605, cuando Nabucodonosor lleva a Daniel y a sus amigos a Babilonia. Han pasado ya 68 años. Y él empieza a decir al Señor, Señor, estás a punto de cumplir tu promesa, porque solamente son 70 años. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando le dijo a Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, ¿saben qué cosa entendió Daniel? Daniel dijo así, ¡ah, qué bueno! Seguramente está hablando de mi templo, de Jerusalén. Así que debe tener alguna relación con los 70 años de Jeremías. Eso significa que muy pronto mi templo será reconstruido, nuevamente volveremos a Jerusalén, volveremos a alabar a Dios, y estaba muy feliz por eso. Estaba teniendo una interpretación errada acerca de esta profecía. Es por eso que el ángel Gabriel, como lo menciona en el capítulo 9, va y le explica y le dice, tranquilo, tranquilo, estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a leer lo que dice Daniel 9:24, está aquí en la pantalla, para darnos cuenta cómo lo explica estas 2300 tardes y mañanas, o más simple, estos 2300 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo.
Voy a repetir una y otra vez algunas cosas porque nos van a servir en el programa de hoy. Primero, 70 semanas, ¿correcto? Esta, la palabra determinada significa cortada. ¿Cortada de dónde? De esta profecía más grande. Les comenté que la profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía más grande de la Biblia. De esas 2300 tardes y mañanas hay 70 que tiene que ver contigo, Daniel. El resto no es para ti, es para el tiempo del fin. Tú no vas a ver, tú ni siquiera vas a ver qué cosa va a acontecer, pero estas 70 semanas tiene que ver contigo, tiene que ver con tu pueblo. Tú estás orando, está bien. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, ¿qué debería suceder en estas 70 semanas? ¿Qué cosa debería suceder? Miren, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y aquí hay una promesa extraordinaria. ¿Saben qué cosa dice? Para ungir al santo de los santos. ¿De a quién se está refiriendo con el santo de los santos? A Cristo. Y cuando se habla de ungir, está hablando del inicio del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Y cuándo inició? El momento que fue bautizado. Ahora, estas 70 semanas sí tiene que ver con el pueblo judío. Vamos a ver cómo sumamos esto, ¿ya? Están determinadas, estas 70 semanas forman parte de la profecía de los 2300 años. ¿Qué cosa ocurre? Ahí están las cosas que nosotros ya lo mencionamos en el texto. Ahora, ¿cuándo comienzan los 2300 años, que también forma parte las 70 semanas? Y lo vamos a desglosar a pocos, como para que no podamos confundirnos. Y les voy a pedir algo. Si usted no me entiende, seguramente hay alguien que tampoco me está entendiendo. Es decir, si no soy claro con ustedes, tampoco estoy siendo claro con los que están viendo. Dígame, por favor, qué cosa no entiende de acá y luego yo le responderé. ¿Correcto? Muy bien. La profecía es de ¿cuántos años? 2300 años. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. De los 2300 años, ¿cuántos estaban dirigidos para el pueblo de Israel? 70 semanas. ¿Hasta ahí todo correcto? Es decir, voy a cortar 70, ¿de qué? De los 2300 años. Muy bien. Pero hasta ahí no me dice nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me dice cuándo inicia. Tampoco me dice cuándo termina. Sigue con la incógnita. Solamente me dice 70 semanas. Pero ahora hay que entender, ¿a cuánto equivale 70 semanas? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuánto es? Multiplique, por favor. 70 por 7. ¿Cuánto es? 70. 7 por 7, 49. Le aumentas un cero. ¿Cuánto es? 490 años. Entonces aquí, 70 semanas en la profecía equivale a ¿qué cosa? 490 años. Mucha atención acá. Dios le estaba diciendo al profeta, yo lo he elegido para que sean luz, para que a través de ustedes todos los pueblos me conozcan. Pero ojo, ustedes no han cumplido con el propósito, con la misión. Así es que tienen solo 490 años para arrepentirse, para seguir siendo el pueblo privilegiado. Lamentablemente, ellos no aprovecharon ese tiempo. Y al finalizar los 490 años, ellos dejaron de ser el pueblo exclusivo, el pueblo privilegiado por Dios para tener la salvación y la verdad. Y ahora la salvación, la misión también pasaba para los gentiles. Eso veremos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero hasta aquí, ¿estas 70 semanas tiene que ver con nosotros? No. ¿Con quién? Con el pueblo judío. Correcto. Ahora seguimos con la incógnita. ¿Y cuándo inicia esas 70 semanas? Y como que quiere complicarnos un poquito más y nos vamos a dar cuenta que este es lo más fácil, solo que hay que tomar en cuenta algunas frases. Daniel 9:25. A ver, lee, por favor. Miguel. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, aquí le está explicando que de las 70 semanas habrá 3 particiones. No quiero confundirles. ¿Cuántas semanas están para el pueblo judío? 70. Pero esas 70 semanas tendrá 3 momentos distintos. Por ejemplo, lo primero es, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, dice, ¿habrá cuántas semanas? 7. Y 62 semanas, ojo, coma, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Cuando se dio la orden para poder edificar los muros de Jerusalén, hubieron muchos problemas, muchos que se opusieron, etcétera, etcétera. Pero lo que nos importa es lo siguiente, que esas 70 semanas se dividen en 7 semanas y 62. Ahora sume una vez más, ¿cuánto es 62 más 7? ¿Cuánto? 69. ¿Cuántas semanas dijo que era el pueblo de Israel? 70. ¿No les parece que aquí falta una semana? Falta una, ¿verdad? ¿Se equivocó la profecía? No, miren, algo más debe suceder. Vamos a verlo. No se olviden que falta una semana, ¿correcto? Ahora, vamos a entender cuándo se da la orden para restaurar Jerusalén, porque aquí ya nos está dando fecha de inicio, ¿correcto? Es decir, desde que se da la orden, ya comenzó esta profecía. Fíjense, hubieron 3 decretos para reconstruir Jerusalén. Primer decreto de Ciro, 537, ahí está el texto. Segundo decreto de Ciro, 520, Esdras 6. El tercer decreto, aquí en ese tercer decreto, recién se termina la obra. Se hace la obra. ¿Y cuándo se da? En el año 457 antes de Cristo. Así lo menciona Esdras 7, 12 al 26. Ojo, entonces, escuchen esto. ¿Cuándo inician las 70 semanas? Cuando se da la orden para reedificar los muros de Jerusalén. Les voy a tomar un examen. ¿Y en qué año comienza? 457 antes de Cristo. ¿Quién es el que da la orden? El rey Artajerjes. ¿Está bien? A ver, un resumen, porque quiero que me entiendan esto. ¿Cuántas semanas son para el pueblo judío? 70. Esas 70 están divididas ¿en cuánto? En 7, en 62 y falta una semana, ¿correcto? Muy bien. Pero ¿cuándo debería comenzar esta profecía? Cuando se da la orden de reedificar los muros de Jerusalén. ¿Quién lo dio? El rey Artajerjes. ¿Cuándo lo dio? El año 457 antes de Cristo. Muy bien. Ahí está, hizo provisiones para la restauración completa de la autoridad civil, judicial, religiosa en Jerusalén a todos los judíos. Este es el decreto con el cual da inicio. Entonces, bueno, ya tenemos la fecha de inicio de la profecía. ¿Cuándo inicia la profecía? 457. Muy bien. Ahora vamos a leer Daniel 9:25 y Daniel 9:27. Dice así, lo voy a leer. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pueden leer el versículo 27, dice así, les comenté que faltaba una semana, ¿verdad? Miren dónde está la otra semana que falta, versículo 27. Y por otra semana, esa es la semana que falta de las 69 que contamos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A ver, atentos acá. ¿Por qué se paró esa semana? Porque esa semana es especial. Esa semana tiene que ver con Jesús. Lo separó. Mira, dijo, 490 años... 7 y 62, 69. Pero espérate, la semana que falta te lo voy a separar. Ahora, 62 más 7, 69, más 1,
ahí están las 70 semanas. ¿Quieres saber cómo se cumplió esta profecía con exactitud? Sigue con calculadora, sigue con Biblia, sigue con una hoja. Y no te despegues de la programación. Esto es Biblia Fácil, una pausa y regresamos. Estás en Biblia Fácil, gracias por esperarnos. Después de esta pausa, seguramente has quedado con la intriga. ¿Qué sucede con esta profecía? Que aparentemente es misteriosa. No hay misterios aquí. Dios ya lo reveló, todo lo que acontecería en el futuro, lo reveló a Daniel. Así que, bienvenido una vez más a Biblia Fácil. Estamos en el capítulo 9 de Daniel para entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o 2300 años. Ya tenemos una fecha de inicio. 457. Muy bien, eso está ahí en la Biblia. Ahora, vamos a sumar. Te dije que tuvieses siempre una calculadora, ¿correcto? Vamos a seguir sumando. Vamos a sumar acá. 7 semanas, ¿a cuánto equivale? 7 por 7, 49. Día por año, ¿cuánto sería 7 semanas? 49 años. ¡Ah, bárbaro! Miren, entonces aquí tenemos 7 semanas equivale a 49 años. 62 semanas, recuerdan que estaba dividida, 7, 62 y 1, ¿verdad? Muy bien. 62 semanas por 7 nos da 434 años. Multiplique, multiplique, 62 por 7. Siguiente, y una semana. ¿Cuánto equivale una semana? Son 7 días. En la profecía son 7 años. Ahora, por favor, ¿puedes sumar acá? A ver, vamos a sumar. 49 más 434 más 7 es igual a 490 años. ¿A cuánto equivalía 70 semanas? Exacta. 490 años. 70 semanas es igual a 490 años. Como que ahora nuestro cuadrito se va alargando un poquito más. ¿Está bien? Vamos a sumar entonces. Fíjense. Si nosotros restamos eso de 400, de los 490 menos los 457, nos va a dar un número de 33 aproximadamente. Ahora, sin contar el año donde se dividió la historia, nos va a dar los 490 años desde la orden del rey Artajerjes, se va a extender hasta el año 34 después de Cristo. ¿Correcto? Vamos a una vez más. Comienza el 457. ¿Cuándo terminan los 490 años? 34 después de Cristo. Ahora, mire, mire la exactitud de la profecía. ¿Usted sabe qué ocurrió en el año 34? Murió el primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Sabe usted cómo se llamó el primer mártir? Esteban. No hablemos todavía de Cristo. Esteban. Lo apedrearon. Con la muerte de Esteban, el pueblo judío estaba dejando de ser el pueblo privilegiado y exclusivo por Dios. Se acabó. Se cumplieron los 490 años. Entonces aquí está dividida 7 semanas, 62 semanas, y lo hemos dejado un poquito esta semana, porque esta semana es muy especial. Ahí están las 3 divisiones de las 70 semanas. Ahora, fíjense. Dice, pero a la última semana, a la mitad de semana, se hará cesar el sacrificio. Y primero dice, se ungirá al santo de los santos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Ahora, vamos a sumar acá. Si el año 34, ojo con esto, termina los 490 años, ahora vamos a restar. 34 menos 7, ¿cuánto da? ¿Cuánto es 34 menos 7? 27. ¿Cuánto? 27. 27 más 7,
34. Ahora, esa semana entonces, ¿cuándo inicia? 34 menos 7 es 27. ¿Cuándo inicia esta semana última? El año 27. ¿Qué ocurrió el año 27? Jesús se bautiza para ungir al Santo de los Santos. El ungimiento de Santo de los Santos está hablando precisamente del bautismo de Jesús. Es decir, el ministerio de Cristo básicamente se daría desde su bautismo, ¿de acuerdo? Hasta el año 31, ¿verdad? Que Jesús murió, pero eso lo veremos un poquito después. Aquí se unge al Santo de los Santos, como dice Daniel capítulo 9, el bautismo de Cristo. Se dio cuenta que en el versículo 27 dice, y a la mitad de semana hará cesar el continuo sacrificio. ¿Qué significa eso? La mitad de 27 y 34 es más o menos el año 31. El año 31, Jesús muere. Lo que yo no entendí es que Jesús había muerto en el año 31. Pero entonces yo decía, pero si él no tuvo 33 años y a partir de, pues tenía que haber muerto el año 33. Más después el pastor me aclaró que eso fue un cambio del calendario gregoriano, ¿no? Que eran 364 días al año, ¿no? Y el calendario de antes de Israel era 360 días. Entonces ahí están el tiempo en que Jesús murió. Antes ahí se entendí todo perfecto. De que no solo viene de ahora, es desde el santuario, desde Éxodo que explica sobre el santuario, sobre el lugar santo, santísimo, que para mí antes no tenía nada que ver una cosa con la otra. Ahora se une y reitera lo del primer capítulo, que dice cuando explicaron sobre la Biblia, que la Biblia nunca se contradice y siempre está en unidad, siempre. Un versículo tiene un apoyo en el otro. Es complicado, un poco más, no es difícil también de entender. Cuando dice, hace cesar el continuo sacrificio, ¿qué significa? No más sacrificios. Cuando usted le diga, hay una ley que se terminó, sí. Porque Jesús hizo cesar el sacrificio. Aquí se terminó ese continuo, ese sistema de sacrificios para hacer entender al pueblo de Dios a través de imágenes cuánto costaba su salvación. ¿Correcto? ¿Qué tal? Mire, 27 más 7, 34. Está la última semana. A la mitad, Jesús muere. El 27, Jesús se bautiza. El 34... Esteban muere. Hasta aquí se acabó los 490 años. Se terminó. Ahora, pero eso no es todo. A ver, aquí con dibujitos, un repasito más. ¿Les parece? Un repasito más. 70 semanas equivale a ¿cuánto? 490 años. ¿Cuándo comienza? Con la orden del rey Artajerjes. ¿En qué año fue? 457, Miguel. Te hago una pregunta. ¿Tiene alguna relación, cuando hablamos del número 7, sabemos que es un número privilegiado dentro de la Biblia? Y te pregunto si tiene alguna relación el número 7 que significaron los últimos 7 días que vivió Jesús. Mira, todo lo que está en la Biblia tiene algo simbólico y algo literal. Sin embargo, si me preguntas de la última semana, ¿por qué lo separó? Lo separó precisamente por el ministerio de Cristo. Bueno, pero aquí estábamos hablando solamente de 7 días, ya no eran 7 años, sino los últimos 7 días de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor. Exacto. Si tiene relación con la perfección, claro que lo tiene, claro que lo tiene. Ese 7 está hablando incluso de la venida de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo dentro de ese tiempo, dentro de ese periodo. 457, ¿cuándo termina los 490 años? El año 34, ahí está, está más claro. 457, el año 34, termina los 490 años. Solo que está dividido por periodos. ¿Qué encontramos allí? 7 años, encontramos 62 y
Llegamos al año 27. ¿Qué sucede en el año 27? Jesús se bautiza. Comienza ahí una semana, pero a la mitad de semana Jesús muere. Hace cesar el continuo sacrificio, no más sacrificio de animales. Y el año 34 muere Esteban. Eso ocurrió en los 490 años que fueron cortados o determinados para el pueblo de Israel. Vamos a restar, ¿les parece? 2300 años menos 490, ¿cuántos años todavía nos quedan? Nos quedan 1810 años. Impresionante. No increíble, porque yo ya había tenido un profesor de matemáticas que era muy cuestionado por mis compañeros, pero una persona muy, muy directa, muy libre. Él decía que había matemáticas en todos lados. La matemática existía en todo el universo, inclusive en la Biblia. Y allá, al leer la Biblia, que lee la Biblia es considerado un bobito, un tonto, o bajarlo de lado, pues te lee la Biblia, debe ser más aburrido, entonces lo dejas de lado. Cosa que no me interesa si me alguna amistad me dice algo. Pero bueno, son mis decisiones y es lo que yo decido. Y esto me hizo acordar la frase de él, ¿no? Hay matemáticas en todos lados, la clave es la matemática. Es una ecuación de vida, sin llegar, o sea, mezclaba la teología con la matemática. Así era, la verdad que me gustó, me impresionó. Me impresionó, es más, lo quiero sacar las cuentas por mí mismo. Lo voy a hacer. Ya marqué de dónde empieza, dónde termina. De sacar las cuentas por mí mismo. Es como hacer un ejercicio. Sacar cuentas, investigar, porque tengo que investigar algo de historia también. Y bueno, me encantó, me asombró. 2300 años está considerado. A estos 2300 años le vamos a restar los 490 años. ¿Cuántos años nos falta para completar las 2300 tardes y mañanas? 1810 años. Para llegar a 1844. Me sorprendió la exactitud de estos 490 años, de cómo yo estaba leyendo en una pausa, el pastor empezó a tirar años, y yo saqué una cuenta y no me daba exacto, me sobraban 32, 33 años, que era justo cuando muere Jesús. Y me sorprendió, en la misma pausa no pude esperar a que empiece el programa a decírselo al pastor, porque me sorprendió la exactitud, me dejó muy, muy sorprendida. Y me dejó también expectante porque uno ahora está viendo en los tiempos del fin. Y eso me pone contenta por un lado, porque yo espero que Jesús vuelva. Y te pone, no sé si en un apuro, pero bueno, por algo estamos acá también para perfeccionar nuestra vida espiritual. Siempre cuando he ido a un servicio, a un culto, lo han explicado, pero no, pues se han tomado todo el tiempo del mundo para ser específicos y sumar y restar y confirmar datos y confirmar fechas y capítulos y relacionarlo. El pastor en breve tiempo lo ha hecho de una manera increíble. Aún tengo todavía algunas dudas en la cabeza, pero cuando íbamos haciendo la sumatoria y las restas y las fechas y los nombres, todo coincide, todo es preciso, todo es claro. Y ahora me gusta, o entiendo un poco más, el hecho de que tiene que ver con los tiempos de Jesús. Entonces, cuando el pastor corrobora una fecha con la otra y coincide con nombres, capítulos, y que la profecía, y que este es el tiempo de Jesús, digo, todo tiene una explicación en la Biblia, todo es claro, todo tiene un principio, todo tiene y un fin. Mire, el fin de la profecía nos llega así. Aquí están los acontecimientos pasados. 457, 27, 31, 34. ¿Qué sucede en 1844? La profecía dice
el santuario será purificado. ¿De qué santuario está hablando? ¿Del terrenal o del santuario celestial? La purificación del santuario celestial equivale al juicio del pueblo de los santos. Es decir, son juzgados aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué significa eso? Que en el cielo comienza un juicio de investigación. ¿Para quiénes? Para aquellos que fueron muertos creyendo en el Señor. ¿Por qué es necesario un juicio? Aquí una vez más encontramos, llega al año de 1844, este santuario es purificado, este santuario es del cielo. Hebreos 9, 22 y 23 dice así, fíjense, casi todo es purificado según la ley, ¿con qué dice? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿De qué está hablando? De un mejor sacrificio, de un mejor sacerdote. Es decir, ¿en el cielo todavía se sacrifica animales? No, nunca se sacrificó, porque el Cordero Pascual, ¿quién era? Cristo. ¿El sumo sacerdote quién es? Cristo. ¿El lavatorio qué significa? Cristo. Todo es Cristo, ¿correcto? Ahora, cuando Cristo fue al cielo, entró para ejercer una obra de sacerdote, de intercesor. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguien hubiese pecado, abogado tenemos, intercesor tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Es Jesucristo. Es Jesucristo el justo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y que de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ahí está ahora Cristo como nuestro sumo sacerdote. Del año 31 hasta 1844, Jesús actuó como sacerdote. Pero del año 1844 hasta nuestros días, Jesús ha entrado para hacer un juicio. ¿Qué cosa sucedía una vez al año? Muy bien, el sumo sacerdote hacía el día de la purificación. Ese día de la purificación, ¿qué cosa ocurría? Era un juicio, era también limpieza, era purificación. Ahora, cuando Cristo ingresó, ¿qué cosa sucedió? Ahora es nuestro sumo sacerdote y comenzó un juicio para el pueblo de Dios. Ojo, no son juzgados las personas que no aman a Dios, porque ellos tendrán otro juicio, sino aquellos que han entregado su vida a Jesús. En esta etapa, en este periodo, son juzgadas las personas que mueren, ¿de acuerdo? Porque ya está sellado su destino. En este juicio también está siendo juzgado el cuerno pequeño, porque hasta acá nomás se le permite. Ahora, en el cielo, ¿qué sucede en 1844? Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para ser nuestro sumo sacerdote. Es por eso que hoy vivimos, ¿qué cosa? Un tiempo de gracia, ¿de acuerdo? Un tiempo de misericordia. Pero en la tierra ocurre otra cosa. El Señor levanta un pueblo, una iglesia remanente para restaurar la verdad. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Pregunto, el tema de Daniel y el tema casi de toda la Biblia, ¿qué cosa es? Es un conflicto. ¿Quién es adorado? Aquí dice, la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es el tema que resalta este pueblo? La adoración. Adora aquel que hizo el cielo y la tierra y todas las fuentes que en ellos hay. ¿Es un pueblo que restaura también la verdad? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el mensaje de la iglesia remanente. Ahora, así exactamente como surgió o como predijo la profecía, se levantó un pueblo. Fíjense, Apocalipsis 10, 8 al 10 nos habla de el surgimiento de este pueblo en este año. Miren acá. Oí una voz del cielo que habló conmigo y dijo, toma este librito que está abierto. Se dice que ese librito abierto es el libro de Daniel.
estaba en la mano del ángel que está un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma, ¿y qué cosa? Cómelo. Pero te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé un librito con la mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amargó mi vientre. ¿Qué representaba? ¿Qué simbolizaba eso? La historia nos dice que antes del año 1844 apareció no una iglesia, apareció un movimiento que empezó a investigar las profecías de Daniel. Se comenzó con Guillermo Miller. Entonces, el librito fue dulce, quiere decir que todos aceptaron el mensaje. Todos aceptaron el mensaje. ¿Y saben cuál era el mensaje? El santuario será purificado. ¿Y saben qué cosa creían cuando decían el santuario será purificado? Cristo viene a la tierra. ¿Y qué se atrevieron a decir? Jesús viene un 22 de octubre de 1844. Mala interpretación profética. En esa fecha Jesús no venía a la tierra. ¿Qué cosa hacía? Pasaba del lugar santo al lugar santísimo para hacer la purificación. Ahora, fue dulce. ¿Por qué? Porque miles de personas se emocionaron con la venida de Cristo. Pero cuando lo hube comido, ¿qué cosa dijo? Amargó. ¿Saben qué ocurrió? Un chasco. También profetizado por la Biblia. ¿Me permiten abrir la Biblia? Apocalipsis 12, 17. Aquí está el pueblo de Dios. El remanente que Dios levanta a partir de esa fecha. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Dragón quién es? El diablo. ¿La mujer quién es? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Capítulo 14, versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué surgió en ese momento? El pueblo remanente. ¿Quién es el pueblo remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La profecía nos sorprende. Gracias a Dios, porque como dice Amós, no acontecerá nada sin que dijere a sus siervos los profetas. Felipe va a cantar. Vamos a agradecer a Dios por esto. Y vamos a permitir que Él sea nuestro abogado, nuestro perdonador, nuestro sacerdote, ya que hoy intercede en el santuario celestial. Qué fácil es tergiversar las palabras. Quitar un punto, un acento de aquí o de allá. Y al final la frase suena tan distinta. No tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo y se me ocurre, puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de Oh,
razón alguna nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida, que solamente Él. Mucho la exactitud de las profecías. 490 años nos habla del año 457 al año 34. Si nosotros sumamos del año 34 más 1810, nos llega a 1844. 490 años fueron determinados para el pueblo judío, de gracia, pero no lo aprovecharon. Nosotros tenemos más oportunidad. Cada día que tú recibes de Dios es una oportunidad. Mira la exactitud de la palabra de Dios. Desde el año 34 hasta el año 1844 pasaron 1810 años. Y desde 1844 Jesús te da gracia. Ha llegado el tiempo del fin. Ha llegado el momento donde solamente esperamos que Cristo pueda retornar a la tierra. Solo que antes que Cristo vuelva, tú tienes que estar preparado para ir con Él. Hoy te extiende su gracia, hoy te extiende su misericordia, hoy te invita a través de su palabra, a través de su profecía, a través de tanta evidencia te dice, te he mostrado la verdad. Yo quiero que tú vengas a mis brazos, quiero tenerte aquí en mi reino. ¿Cuántas oportunidades, cuántos días más de vida, cuántos años más te dará Dios, cuántas oportunidades más desperdiciarás en la vida? Hoy te voy a invitar para que creas en la palabra de Dios, en la exactitud de su profecía. Puedas agradecer a Dios y puedas decir, Señor, yo estoy dispuesto también a amarte y a seguirte. ¿Quieres acompañarnos para orar? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por la vida, porque en la vida tú nos das oportunidad para poder conocerte. Nos das oportunidad, Señor, para poder amarte, para poder prepararnos para formar parte de tu reino. Gracias por este día tan especial. Gracias porque a través de tu palabra nuestros ojos se abren a verdades que realmente nos sorprenden. Y eres tú extraordinario y maravilloso. Gracias por esta verdad. Guárdala en nuestro corazón y permítenos estar preparados. Y en este juicio de investigación nosotros podamos pasar, Señor, porque tú eres nuestro abogado. En el nombre de Jesús. Amén. Todavía nos falta un poco más que descubrir
de este fascinante libro de Daniel. Te espero en el próximo capítulo. Veremos una vez más la soberanía de Dios al conocer el futuro. Un gran abrazo para ti. Nos encontramos la siguiente semana aquí en Biblia Fácil.